Disculpe, señor. Busco a don Prudencio Ortega. ¿Quién lo reclama? Bueno, mi nombre es Antonio Marchena. Vengo de parte de Matías Castañeda, el de Emilia y don Alfonso. Adelante, Marchena, le estaba esperando. ¿Cómo se encuentra usted? Pues muy bien, muy agradecido por la oportunidad, señor. Bueno, imagino que ya le habrá contado Matías lo que me sucedió con el camión. Sí, tuvo usted un accidente, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, se me cruzó una oveja en el camino y entonces con el propio volantazo que me estampé contra el árbol. Y bueno, la verdad que desde entonces no entro en jornal en la casa y andamos un poco necesitados, señor. Su mirada me indica que puedo confiar en usted. Y me gusta que hable a las claras, la verdad. Así acostumbro a hacerlo. Pues iré al grano, Marchena. He comprado este negocio para establecerme definitivamente en Puente Viejo y necesito ocuparme de otros asuntos. Así que he de contratar a alguien para que se ocupe de todo esto. No sé si usted se ve capaz. Bueno, yo no he hecho otra cosa en mi vida que transportar mercancía de un lado para otro. Pero le digo que aprendo muy rápido y que puedo defender todos sus intereses con uñas y dientes, señor. ¿Y sabe leer y escribir? Sí, señor. Y además para las pesetas no se me escapa ni una. Bien. Bueno, como esto es una bodega, Marchena, he de hacerle una pregunta obligada. ¿Empina usted el codo? Bueno, no le voy a negar que no me guste catar un buen vino, señor. Pero yo con el camión nunca me lo he permitido y tampoco me lo permitiré ahora. Eso está muy bien, la verdad. Porque sabe lo que ocurriría si le veo bebiendo. Que le despediría inmediatamente. Bueno, lo veo justo. Parece que nos entendemos. Respecto al salario, había pensado en ofrecerle 350 pesetas mensuales. No sé qué le parecerá. Ha dicho, señor, 350 pesetas. Porque por ese dinero puede usted contar conmigo por la mañana, por la tarde, por la noche, como la funeraria, señor. Tranquilo, Marchena, no será necesario tanto. Solo necesito que atienda a los clientes, que despache a los proveedores y, por supuesto, que mantenga limpia la bodega. Entonces soy su hombre. Está bien. Redactaré el contrato de inmediato y... Marchena, soy un amante de la discreción. Y todo lo que se diga o se haga en esta bodega aquí se queda. Ya. Pues puede usted contar conmigo, señor. No se arrepentirá. Espero que no. Bueno, ¿cuándo podrá empezar? Pues hoy mismo. Bueno, justamente hoy, Marchena, no tenemos ni vino ni nada en absoluto. Ya, pero me barrunto que esos productos de limpieza no estarán ahí de adorno, ¿verdad, señor? Pues, con permiso.